Buenas noches, señor director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Marco Herrera. Amigos todos, señor Vaca Verdalles, señor Rafael Sarro, amigo y colaborador de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Queremos darle la bienvenida al doctor Vaca Verdalles con un agradecimiento muy especial por aceptar una segunda invitación de FUNGLODE y su Centro de Investigación de la Comunicación. Su primera visita, el pasado año, permitió a un grupo de profesionales vinculados al centro, entre los que me incluyo, ampliar los escasos conocimientos que tenían sobre una materia compleja denominada audiencia televisiva. Un tema que concierne a todos, los que vemos la televisión y los que trabajan para que ésta emita sus señales y ofrezca contenidos. Pero una cuestión sobre la que pocos tienen un conocimiento relevante. Apenas vino y nos dio unas primeras pinceladas sobre el tema, nos dimos cuenta que tenía que volver. Atendió nuestra invitación en el acto para satisfacción nuestra y hoy celebramos su presencia, que ha permitido desde ayer martes el desarrollo de un seminario de 3 días en los que aborda el tema de la televisión como medio generador de un gran cambio social. Periodistas, productores y ejecutivos de canales de televisión, entre otros profesionales, conforman el grupo que atendió la invitación del Centro de Investigación de la Comunicación. A ellos y a ustedes les exhortamos a aprovechar los programas de formación que ofrecemos con la meta de alcanzar los objetivos del centro que se fundamentan en ampliar los conocimientos sobre la estructura, gestión de los medios de comunicación y su impacto en la sociedad. Gracias, señor Vaca Verdalles, por darnos, por compartir esa experiencia tan dilatada sobre la televisión. Gracias a ustedes por acompañarnos. Los voy a dejar con el señor Rafael Sarro, quien nos va a hablar de su amigo, de su colaborador, desde un punto de vista personal, pero sobre todo profesional. Gracias. En primer lugar, dirigirme a todos ustedes, querido público, y decirle que he estado en la posición de ustedes montones de veces en este auditorio. Y por primera vez estoy de este lado, lo cual me llena de satisfacción, orgullo y una cierta emoción e intranquilidad. Segundo, tengo que presentar a Ricardo Vaca Verdalles, al que conozco desde que he nacido. Y por lo tanto me es extremadamente difícil presentarle. Y por lo tanto voy a hacer una presentación muy particular, así, a ver si logro decirles a ustedes desde mi visión quién es Ricardo y quién soy yo. Yo dirijo una empresa de publicidad española, con cierto asiento en este país desde hace ya 10 años. Desde hace 10 años vengo aquí casi todos los meses, soy ya casi tan dominicano como español. Cuando en el barrio donde tenemos nuestra empresa, todas las chicas de todos los bares de los alrededores son dominicanas y siempre las digo, estuve ayer en el Capotillo. Y me miran como diciendo, ¿cómo en el Capotillo? ¿Por qué casi soy de dominicano? Mi sueño sería vivir en el Capotillo. Y alguna vez lo he intentado y no me han dejado. Porque me decían que era peligroso. Y yo creo que lo peligroso es vivir en el Mirador, que es donde los del Capotillo roban, pero en el Capotillo... En el Capotillo me aseguraron unos tigres que yo estaba bajo su custodia. El problema es que alguien muy respetable de este país me dijo, el problema no es eso, es que le matan a usted los otros tigres por estar bajo la custodia de esos tigres. Yo, aparte de dirigir una empresa de publicidad española que, entre otras cosas, lleva en Europa la comunicación de este país en materia turística, lo cual es una satisfacción y un orgullo, he dirigido algunas empresas de publicidad españolas. Una de ellas, y es a la que me voy a referir, tengo aquí amigos delante que han convivido conmigo en estas dos filas en ese proyecto, fue una aventura única en la historia mía, de ellos y de la publicidad española. Esa agencia se llamaba Contrapunto y durante 20 años esa agencia reinó en la publicidad española. Y durante un periodo de 5 o 6 años, incluso reinó en la publicidad europea y me atrevo a decir en la publicidad mundial. Porque en 1990, esa pequeña agencia española
que se llamaba Contrapunto, recibía de Advertising Age la nominación de la mejor agencia del mundo. Y una agencia española, de un país del que el 99% de los americanos entonces no sabían dónde estaba, pudiera ser la agencia publicitaria número del mundo, era imposible de creer. Pero ese año había sucedido lo siguiente. Nosotros teníamos una película sobre Televisión Española y tengo en la primera fila de este auditorio a mi cliente entonces, que era el responsable de Televisión Española. Ricardo Abaca estaba en otros menesteres, que luego me referiré a ellos. Estaba haciendo radio, que no está mal. Nuestra película era una película sobre Televisión Española y la escribimos en el Festival de Nueva York. Festival probablemente de publicidad más importante del mundo, en el capítulo televisión. El director creativo de la agencia, uno de ellos, y yo nos vamos a Nueva York. De paso me llevé a un hijo mío que pintaba y que le interesaba conocer Nueva York. Le llevé a rastras porque decía que eran los Yankees y que él no iba allí. Luego se quedó 6 meses. Y cuando llegamos al acto, vamos a sacar los tickets de las entradas y preguntamos que por qué nos habían convocado. Porque nos habían convocado y nos habían pagado el viaje. Y dice, hombre, tal vez, quizá, están ustedes premiados. ¿Pero están premiados? No, no se lo podemos decir. Nos sentamos, el auditorio era inmenso, en el Rockefeller Center, en la fila tercera estaba Richard Gere, todos con smoking y nosotros con trajes de pana. Y llega el capítulo de televisión al cabo de 5 horas, gran premio, primer premio Estados Unidos, no éramos nosotros, premio Europa, no éramos nosotros. Y el director creativo, Samuel Peña, dice, Rafael, yo ya no puedo más, necesito ir al excusado. Y le digo, pues te acompaño. Vamos a salir con cuidado, que esto está a oscuras y que no nos vean. Vamos al excusado y de pronto oímos por megafonía. Miren, se me pone la piel de gallina todavía. Gran premio del Festival de Nueva York. Y empieza a sonar la música de nuestra película y estamos uno junto al otro en ese sitio. Y de pronto empieza a sonar por la megafonía, señor Sarró, suba al premio. Llegamos a trompicones, subimos al premio. Y nos estaban dando el gran premio del festival más importante del mundo. Y 3 meses después nos estaban dando el gran premio del Festival de Cannes. Éramos... Bien. Lo estoy contando bien, ¿no? Éramos la década prodigiosa y una especie de milagro de la publicidad española. Por aquellas fechas nosotros habíamos organizado en Madrid un seminario, luego hablaré de Ricardo, ¿eh? Habíamos organizado un seminario sobre publicidad política y estamos invitando a venir al festival a Seguelat, que era el gran monstruo de la publicidad francés. Seguelat era un tipo listísimo que había hecho una campaña de exterior años antes, fantástica, y es que una campaña para el medio exterior, vallas, cambiaban el papel en una noche en 100.000 vallas para demostrar a los anunciantes que se podía cambiar el papel en una noche. Y era una foto de una chica en topless, desnuda, y dice, esta noche me quito lo de abajo. Hubo gente que se levantó a las 4 de la mañana y cambiaron 100.000 papeles en una noche. Ella estaba de espaldas, desnuda, y decía, voilà. Este era Seguelat. Seguelat es un tipo que su mayor hazaña es que en la campaña política de Mitterrand contra Giscard d'Estaing, que ya había perdido una vez Mitterrand y iba a perder la segunda, Mitterrand estaba... En un cónclave previo al gran debate en televisión, que era el día siguiente, 20 y tantos millones de audiencia, preparándole para el debate sobre economía política. Y Mitterrand, que de economía no sabía nada más que debe haber y saldo, no entendía nada. Y Seguelat le dice, François, haga lo siguiente y yo creo que ganamos las elecciones o las perdemos otra vez. Y dice Mitterrand, aceptado. Y cuando llega el día del gran debate y está Giscard d'Estaing hablando de economía, le interrumpe Mitterrand, siguiendo las órdenes de Seguelat, y le dice, profesor, su discurso de economía política es fantástico, pero, y saca una vieja cartera que le había dado Seguelat, de cuero antiguo, las cámaras, saca un billete de metro, y dice, 21 millones de personas utilizan diariamente este billete, ¿cuánto cuesta? Y Giscard no lo sabía, perdió las elecciones. Se puso aturullado y intentó explicar por qué no sabía que aquel billete costaba 80 céntimos. Y cada ratito, Mitterrand, este era Seguelat. Lo digo porque estando con Ricardo, me acerco a ver a Seguelat para que venga a Madrid.
y llego a su despacho en la agencia más esplendorosa del mundo, me recibe y le digo en francés, yo hablo francés porque me había criado universitariamente en París, y le digo, mire, soy representante y director de una pequeña agencia española. Me dice, ¿Sasset in Black? ¿Esto es una broma? Dice, por el ojo la cerradura y mirando al ocho. Y va usted a firmar luego autógrafos. ¿Cómo que Sasset in Black? Eso fue el momento de Ricardo y nuestro. Ricardo, como yo, cuento otra cosa porque esto es divertido en un minuto y ya está. Yo la primera vez que entré en una agencia de publicidad, entré porque se había ido todo el mundo a hacer otra. Y me sentaron en una silla. Y al día siguiente una importante empresa americana, Richardson Merrill, Fórmula 44, Viva Parús, convoca a la agencia y como no tenían a quién mandar, me envían a mí y a Antonio Jordán, que vosotros conocéis, me dice, vaya usted allí y no abra la boca. Tome notas y no abra la boca. A mí me pagaban entonces 6.000 pesetas, que es algo así como pagar 1.000 pesos, bueno, una cifra muy pequeña. El equivalente a mí, Teófilo Marcos, no ganaba 6.000 sino 30. Yo acepté las 6.000 y voy a la reunión. Había 30 americanos y Álvaro Sáez de Heredia, Bauluz, todos. Y estaba enfrente Vendelac, que tenía una empresa de publicidad, de promociones. Y yo me siento, estoy oyendo a todos aquellos, era una campaña TES en Valladolid, uno iba a llevar la promoción, nosotros la publicidad, y de pronto cuando terminan dicen, ¿cuál es la opinión de la agencia? Yo llevaba 3 días en publicidad y me habían dicho que cualquier cosa menos opinar, pero me miraban 20 americanos y yo tenía que decir, no tengo opinión porque no la tengo, o dar una opinión. Y dije, me pronuncio por dar una opinión. Y dije, vamos a ver, pues, si nosotros llamamos la publicidad, este señor la comunicación y ustedes el marketing, ¿quién es el responsable de este lanzamiento TES? Se origina una discusión, yo vuelvo a la agencia, se lo digo al director, que nos llevaba 3 días, y le dije, ¿no me había dicho usted, le había dicho usted que no abría la boca? A la calle. Y llama a José García, que conoce, y dice, pagarle y a la calle. Al día siguiente la empresa se presenta en la agencia, y yo estaba con un pie en la agencia y con otro en la calle. Y el director de publicidad le dice a este señor Jordán, oiga, ¿a quién envió usted ayer a la reunión? ¿Quién era ese chico? Y Jordán, que era un listo, dijo, cuidado, no le digas que la has echado todavía. Y dice, hombre, pues un muchacho, dice, ese muchacho va a ser mi director de cuentas. Tienen ustedes ahí la cuenta, y esa, porque nos dio ayer una lección. A mí me lo chivan, y me llama Jordán. Me dice, oiga, Sarro, que no está usted en la calle. Digo, no, yo he llamado a otro sitio y ya estoy en la calle. Y usted se queda, digo, yo no me quedo. Usted se queda, digo, 30.000. Y me quedé. Bueno, y ahí aparece Ricardo. Ricardo, como él contará, empezó llevando papeles en una emisora de radio. Bajaba a comprar el tabaco. Era eso que en España se llama casi casi un botones. Acabó dirigiendo la cadena de radio más importante en aquellos momentos, cadena Rato, propiedad de la familia Rato, de Rodrigo Rato, que ha sido director del Fondo Monetario Internacional, ministro de Economía brillante español, y Ricardo pasó de ahí a director de la cadena Rato. Y él era mi cliente, y era un cliente que era como éramos nosotros, valiente, atrevido. Yo cuento un anuncio que hicimos para él que es un poco complicado de contar, pero hasta qué punto él era valiente y nosotros también. Era un anuncio de prensa porque él ya se dedicaba a su tema favorito, que son los análisis de audiencia, etc. Y el anuncio era una página de prensa que salía un árbitro de fútbol y decía, mañana 4.500 espectadores verán a este señor con el pito en la mano. El pito en español es el pito y el pito. Aquí también dice, verán con el pito en la mano. Página siguiente se ve un árbitro y decía mañana tal. Y aprobaba esos anuncios que cualquier otro cliente no los aprobaba. Ricardo pasó a televisión, codirigió Antena 3, una de las grandes cadenas privadas, por lo tanto empezó a saber todo también de televisión. Y yo a Ricardo le llamo, y esta es mi relación con él, cualquier día por la mañana digo, Ricardo, ¿qué pasó ayer con el partido de fútbol Madrid-Barcelona? 7.321.014 espectadores, el 14 era yo. Cuota de pantalla 47%. Momento punta, no sé qué. Pero saber eso de un partido de fútbol vale. Pero le llamo para decir cosas, oye, ¿y el programa? 21% de tal. Dirige una empresa propia que se llama Barlovento, que se ha convertido en el auditor número 1 de la audiencia televisiva española y una autoridad en esa materia.
Y este Ricardo, colegas publicitarios, hemos vivido una publicidad gloriosa, la de la década, la convivimos juntos. Su cadena en aquel momento era la cuarta cadena española. Estaban por delante tres y la cuarta. Y nuestros anuncios eran, pon la cuarta velocidad del coche, pon la cuarta. Y éramos así, atrevidos, alegres, valientes, en un momento glorioso de la publicidad que participamos juntos. Y con esto ya no les canso más, he hecho una presentación así de otra manera distinta para decirles que han estado ustedes, los que han asistido al curso lo saben, con la fortuna de haber asistido a un especialista que ha venido aquí encantado a hacerlo, que encima va a dedicar sus ejemplares después, de los que va a hablar, y los va a regalar. Con lo cual estamos ante un hecho insólito, ¿no? Pues les dejo a ustedes ante el insólito Ricardo Vaca Verdaños. Buenas noches a todos. No le hagan caso, ¿eh? En absoluto. Para una persona que no ha nacido en la República Dominicana, pero que se siente un pelín dominicano, es una enorme satisfacción dar las gracias a la Fundación y a su presidente por la amable invitación y generosa invitación para estar con ustedes y compartir comunicación y sentimiento de vida con ustedes. Y mi recuerdo, en primer lugar, como digo, a la persona que hizo posible que yo estuviera aquí, en este caso, en esta segunda ocasión, como fue el presidente, al que le tengo en alta estima y una persona excelente. Quería dar las gracias también al director ejecutivo de la Fundación, Marco Herrera, por acompañarnos, por tener la gentileza de acompañarnos. Quisiera dar también las gracias a todas las personas con las que yo tengo una relación muy directa y que han tenido la gentileza de soportarme, de ayudarme, de potenciarme y de enriquecerme desde el punto de vista intangible, como Elina, como Sandra. Y para mí, insisto, para un español que se siente español en todos los sentidos, en sentido más integral, presentar un libro, para mí es un sueño que el presidente de esta casa y de la República me dijera, ¿le parece a usted bien presentar este libro aquí en nuestra casa? Esto para nosotros es un sueño. Y la verdad es que es necesario y obligado, en primera instancia, dar las gracias. Yo quiero darle las gracias también a ustedes por estar aquí, está la sala llena y eso para cualquier persona que está en la atalaya, en el atril, supone una cosa muy agradable. A todas las personas que están aquí, insisto, personalmente darle mi gratitud por acompañarme. Quisiera dar también las gracias, si me permiten, en una primera instancia, para poder introducirme después, a mi amigo Rafael Sarró y para Aguirre, con el que mantengo una relación maravillosa desde hace 30 años. Él ha dicho alguna cosa de mí, alguna exageración que otra, pero yo voy a decir tres cosas que no son exageradas, de él, si me permiten. En primer lugar, es un romántico. Es una persona que su romanticismo es, si me permiten también, es la Gott Divin, el que ama París, ¿verdad? Es un sentimental, porque es una persona que jamás olvida. Y es una persona, en tercer lugar, muy generosa. Y yo me siento orgulloso de ser su amigo. Y yo estoy aquí, aparte por la muy amable invitación de Funglode, que reitero una vez más, porque él hizo un trabajo de campo maravilloso, porque a medida que íbamos hablando, hablamos mucho de la República Dominicana, de sus pertenencias aquí, de sus viajes, de sus trabajos. Y yo un día de broma le dije, bueno, pues a ver si me invitas a dar una conferencia. Pero como el que dice, vamos a invitar a tomar un café. Y la verdad es que se lo tomó tan a pecho que, bien, este es mi segundo viaje en tres meses. Y yo le quiero dar mi gratitud porque para mí es un sueño y una cosa hermosa, bellísima, acompañarles y aprender de ustedes. De verdad, de corazón, Rafael, muchas gracias. No quisiera dejarme olvidar también a otro compatriota que también trabaja entre ustedes, que también ha hecho lo suyo para que yo esté aquí, como Félix Martínez de la Cruz, a que también le doy las gracias. Y que estoy encantado de que esté aquí, como otros compañeros españoles, Carlos Muñoz, Rafael Martínez Alés, en fin, y todos ustedes. Para todos los que amamos el oficio de la comunicación y el oficio de la televisión, no hay una cosa más hermosa también, desde el punto de vista intelectual, como
reflexionar sobre lo que nos acontece, sobre los medios de comunicación. Para todos los que ya llevamos unas ciertas primaveras y lucimos algunas canas, ya tenemos una cierta experiencia, una cierta perspectiva, pero es muy importante poder reflexionar sobre un elemento tan crucial en el siglo XXI como es la televisión. Las personas y los compañeros y que han estado estos días y que mañana seguiremos trabajando juntos saben que hemos trabajado en una línea con axiomas que repetimos en la clase, en el aula, ¿verdad? Pero uno de ellos lo que nos dice fundamentalmente es que, otra cosa es que nos guste, que somos lo que sale por televisión. En este sentido, la televisión es omnímeda, todopoderosa. Si la televisión no lo da, no existe. Ustedes tienen una industria televisiva importante y en cuanto a consumo televisivo están consumiendo 2 horas y media aproximadamente. En nuestro país, para que se hagan ustedes idea, consumimos casi 4 horas diarias. Porque cabe pensar, por tanto, si hacemos alguna otra cosa en la vida, ¿no?, que ver televisión. Pero eso representa una fortaleza impresionante para el medio. La primera capacidad, la primera virtualidad que tiene la televisión es su capacidad de convocatoria. Y en ese sentido, como les estoy comentando, de ahí nace su poderosa influencia. No hay ningún medio de comunicación que tenga la capacidad de convocatoria, el número de personas, el número de espectadores que entran a verla y, sobre todo, el tiempo que se permanece viendo. Para que se hagan ustedes también una idea, yo no tengo datos de ustedes porque no tengo los datos fidedignos y conozco algunos, pero muy de refilón. Sí les diré que en España, por ejemplo, un domingo, que es el día de mayor consumo, el total de minutos que los españoles vemos televisión, están ustedes sentados, ¿verdad? 210 millones de horas. Por tanto, si esas 210 millones de horas lo utilizáramos en aprender chino, inglés, mandarín o trabajos comunitarios, quizá lo sería de otra forma. Pero lo cierto es que vemos televisión. Y vemos televisión muchísimo y nos cambia la vida. Y ese cambiar la vida, la globalización, nos ha venido fundamentalmente por la televisión, que es el gran invento de la segunda mitad del siglo pasado y que sin duda nos nuclea y nos cambia hábitos, sentires. Y eso es lo que yo quería plasmar de algún modo en el puzzle de la audiencia televisiva. El puzzle de la audiencia televisiva es un ensayo televisivo sobre, en España la televisión nació en octubre de 1956, por tanto tiene algo más de medio siglo, y como les indico, al principio había una única televisión, por tanto se veía esa televisión y esa televisión existía. Hoy, sin contar todas las emisoras locales, que son 1000 en todo el país, estamos hablando de 130 cadenas. Por lo tanto, competir con 130 cadenas es como si aquí, en la ciudad de Santo Domingo, hubiera 130 periódicos diarios, ¿se imaginan? Pues en ese sentido, la competencia hace que el trabajo de los profesionales de televisión cada vez sea de una extraordinaria dificultad y va a crecer más y a ustedes les va a tocar. Están ustedes a punto de tomar una decisión respecto del sistema de televisión digital terrestre que van a adoptar y lo que eso les va a cambiar la vida, porque la primera condición del paso de lo analógico a lo digital es que la oferta se multiplica por 3 y por 4. Y si se multiplica por 3 y por 4, quiere decirse que va a haber nuevos operadores. Y si hay nuevos operadores, quiere decirse que todos van a luchar por la audiencia, que es ese concepto que a veces denigramos, pero que es sustantivo, porque es la audiencia el principal valor, el principal índice para medir la virtualidad de unos programas y digamos, para medir la fortaleza o el seguimiento de una cadena de televisión. No hay ningún otro valor. Y, por tanto, la audiencia vertebra el canal. Y ese estudio de la audiencia, que nos permite, evidentemente, conocer muchos aspectos cuantitativos y cualitativos de todos los espectadores, es lo que posibilita ese cambio social. Me parece que es muy hermoso también que en este libro, que se hace ese fiel reflejo de los últimos 50 años, y que habla de una cosa, que es el fenómeno de la fragmentación que ustedes ya están viviendo y que cuando se implante la TDT lo van a vivir con mayor énfasis, con mayor radicalidad. Y es, como digo, el fenómeno de la fragmentación. En nuestro país, el fenómeno de la fragmentación, que por eso se llama el libro El puzzle de la audiencia televisiva, hace incidencia sobre ese aspecto, se fomentan por 4 argumentos fundamentales. En primer lugar, la ciudadanía española ha crecido 5 millones de espectadores en los últimos 7-10 años. Quiere decirse que hemos incorporado, afortunadamente, a nuestro país a 5 millones de personas no nacidas en el país, pero que hoy son personas que trabajan dentro de nuestra nación y que además conforman la sociedad española. Hasta el punto, por ejemplo, pondré un solo detalle. En la ciudad de Madrid,
entre el 15 y el 17% de la ciudadanía, de los habitantes de Madrid, no nacieron en España. Luego eso cambia el paisaje. Y se produce un concepto que a mí me parece relevante y que es lo que somos los humanos, que es el mestizaje. Y en ese sentido, desde el mestizaje, la fragmentación hace que se produzca que aumente la población. Por otra parte, en España, el índice de natalidad que tenemos es muy pequeño, es muy bajo, nacen pocos niños en relación a las personas que fallecen y, por lo tanto, no se va incorporando ciudadanos nuevos, salvo el fenómeno de la inmigración que hemos tenido y que, afortunadamente, nos ha posibilitado hacer otras cosas positivas. Por tanto, ese aumento de población de 5 millones de personas y lo que hace ese cambio, que es que la pirámide poblacional se va ensanchando hacia arriba, hacia la cúspide, hace que cada vez tengamos más edad. Y a mayor edad hay un axioma, hay una norma que nos indica, y eso nos lo dicen los datos, nos lo verificamos continuamente, que a mayor edad, mayor consumo de televisión. De ahí ese crecimiento inmenso que hemos tenido en nuestro país y que casi hace que veamos televisión 4 horas diarias. Que si me permiten un poco el titular, las personas que trabajamos estos días ya lo saben, es como si de su vida diaria, durante un año completo, estuvieran viendo televisión durante 2 meses de los 12 de cada año. Por tanto, si quitamos dormir, trabajar y lo que nos alimentamos, pues el tiempo de televisión es el máximo. Este es el primer concepto, la primera causa es hemos crecido en población, hemos crecido en edad y a mayor edad, mayor consumo. Y, evidentemente, eso hace que se pueda producir la radicalización del fenómeno de la fragmentación. En segundo lugar, nuestro país, que era un país pobre hace 40 años, afortunadamente estamos en otra dimensión, a pesar de que en estos momentos la tasa de desempleo es importante, muy importante, pero con todo y con eso, el país ha mejorado económicamente radicalmente. Y eso significa que en los hogares, en las casas, el equipamiento tecnológico ha mejorado también. Antiguamente había el receptor de televisión. Hoy, en nuestro país, más del 65% tienen 2 o más receptores. Por tanto, ¿qué provoca ese fenómeno? Que haya más receptores en cada casa, que se individualiza la audiencia. Y al individualizarse la audiencia, hay una mayor posibilidad de fragmentación. Antiguamente, como pasaba con la radio, la gente se agrupaba con toda la familia, la radio se hace libre cuando se inventa el transistor, que ya no se hace en grupo, sino que se individualiza la escucha, y es uno de los aspectos determinantes para entender el nuevo concepto de televisión, que cada vez más los profesionales, las empresas, vamos a tener que trabajar en un contexto de máxima dificultad, por cuanto que vamos a tener que convencer, espectador a espectador. Ese sería el segundo aspecto. El tercer aspecto es que, como ustedes saben, existe el sistema analógico, el tradicional, el de toda la vida. Pero claro, esto ya no es así. Ahora hay un sistema analógico, hay sistema de cable, hay sistema de recepción de la señal, me estoy refiriendo, hay sistemas satelitales y, en última instancia, de lo que hemos puesto en España en marcha, que prácticamente estamos a punto de culminar el próximo mes, que es la televisión digital terrestre. Todo ello sin contar el elemento de la computadora, como ustedes indican, el elemento de los propios móviles, de los propios celulares, que dicen ustedes, y todo eso conjuntamente hace que podamos, es decir, yo en mi móvil, si pusiéramos ahora mismo el canal 24 horas de televisión española, lo podríamos estar viendo aquí. Claro, esto hace 10 años era imposible. Comentaba yo en clase que cuando no había móvil, hace 15 años, llegábamos bien a las citas, no necesitábamos esto. Es decir, que cuando quedabas con una persona a las 6 de la tarde, llegabas a las 6 de la tarde. Por tanto, todo ese cambio tecnológico hace que el escenario, la transformación de la industria. Diré otra cosa más, si me permiten, respecto de esta circunstancia de la distribución de la señal, que es la siguiente. Dice Juan Cueto, que es un asturiano, que es una de las personas que más televisión saben en España, que la tecnología es la nueva teología. Y yo creo que tiene razón. De hecho, vivimos a lomos de la tecnología. Si ponemos el ejemplo de la radio, vemos que la radio se libera, se hace grande cuando se individualiza, cuando deja de escucharse en familia y se genera el transistor, o cuando el magnetofón es posible utilizarlo, que permite una documentación y un aporte sonoro maravilloso. Pues cuando se individualiza a través del transistor es como cuando se crea la frecuencia modulada en estereofonía, que produce otro beneficio. Es la tecnología la que nos hace ganar y mejorar los contenidos. Y en televisión no es lo mismo ver una película en analógico, no es lo mismo para todas las féminas que están acompañándonos, bien jóvenes que nos acompañan y que yo les doy las gracias de nuevo, ver a Brad Pitt en analógico que en HD. Va a ser que no. ¿Por qué? Porque tiene una definición y un grado de textura de fotograma absolutamente enriquecedor. Y una vez que ves HD, High Definition,
pues ver con lo analógico te cuesta trabajo, ¿no? Es decir, todo ha cambiado tanto que la tecnología nos está diciendo por dónde tenemos que ir. Hay dos aspectos fundamentales para... Yo sé que sois estudiantes en gran parte de comunicación, que pone en cuestión la tecnología y la economía. Las industrias de comunicación audiovisuales son instrumentos poderosísimos, pero al mismo tiempo costosísimos. Hacer televisión, producir televisión, es de una cuantía y de necesidad de un músculo financiero importantísimo. Y esto hace que rentabilizar todo ese coste no sea sencillo, de ahí la dificultad. Y luego contamos con otro aspecto fundamental, como son los espectadores y la audiencia, que ahora quiero introducir tras aportarles a ustedes también el cuarto aspecto del fenómeno de la fragmentación. Cuando comienza la televisión en España, en octubre de 1956, era una única televisión. ¿Encendías el aparato o no? ¿Y veías esa televisión? Pues sí. Si no encendías, no había otra. Por tanto, había audiencias de 20, 25 millones de españoles viendo un único programa. Por tanto, no hacía falta poner muchos spots. Ponías el spot y ya tenías todo el target cubierto. Pero claro, esto de la economía de mercado es tremendo, porque hace que todo el mundo quiera ser operador, que haya muchas cadenas. Conclusión, en 2010, en nuestro país, se pueden ver 130 cadenas, entre cadenas nacionales, autonómicas y temáticas, sin contar, insisto, las 1000 estaciones locales que hay y, por supuesto, sin contar todas las posibilidades que Internet nos permite para ver cualquier canal del mundo mundial. Esos son los cuatro factores que han hecho de la fragmentación. ¿Y qué pasa con esos cuatro factores? Lo que pasa es que, como comentaba, en el año 1965 casi sin competencia, solo el segundo canal de la propia televisión pública, un programa tiene una audiencia bárbara, 20 millones, pero hoy el programa que más tiene, sin contar grandes retransmisiones futbolísticas, etcétera, etcétera, pues podemos estar hablando de 5 millones, 6 todo lo más. ¿Y por qué? Obtener 3 millones y medio de audiencia media en nuestro país, que somos 44 millones de ciudadanos de 4 o más años de edad, es un porcentaje estupendo. Pero claro, cada vez va a tocar a menos, porque hay muchos más operadores, hay muchos más sistemas de distribución y hemos individualizado la escucha y la presencia ante la televisión. Somos más ciudadanos y además consumimos más. Por tanto, estamos todos invitados a la cena de la fragmentación, que nos va a condicionar nuestro oficio. Pero eso es lo que cuento en el libro y como luego lo van a ver ustedes, pues en algún caso yo estaré encantado, si ustedes lo tienen a bien, de enterarme bien de sus nombres, que son preciosos, pero de enorme dificultad inicial, como ha quedado patente en el curso que estamos haciendo. Pero como hay mucho estudiante, me van a permitir las personas más adultas, que a mí me encanta dar clase, doy clase en la universidad también en Madrid, llevo 10 años, y creo que es muy importante dejar tres signos más para las personas que están comenzando. En primer lugar, yo creo que somos más libres cuando mejor formación tenemos. Por tanto, la educación es esencial. Y a todos los compañeros que estáis sentados en las aulas ahora mismo, que seréis compañeros de oficio dentro de muy poco, solo puedo mandaros este mensaje. Llenar vuestro macuto, vuestro bolso, vuestra cabeza de valores intangibles, de valores que os hagan mejores, de poner al servicio de la sociedad un instrumento maravilloso como son los medios de comunicación. En segundo lugar, yo quisiera hablaros de una cosa que se llama compromiso, que va muy unido al esfuerzo, al trabajo, a la voluntad, al sacrificio. También hemos puesto el ejemplo en el curso que estamos haciendo de que cuando vemos un libro de Aprenda usted inglés en 7 días, pues va a ser que no, ¿verdad? Que 7 días lo de aprender una lengua va a ser muy complicado. Por tanto, no es posible aprender una lengua si no dedicamos tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Y ese compromiso, como digo, nos va a marcar nuestra vida profesional. Hay que tener sueños, pasiones, pasiones necesarias y buenas, porque la pasión nos determina lo que decía un tal Guillermo Shakespeare: la actitud es lo más importante. Y esa actitud importante es la pasión que sentimos por nuestro oficio. Yo tuve un sueño, Rafael ha habitado y ha hecho bien algunas cosas de mi vida. Yo fui a ver un programa de radio con 4 años, a la que es la mejor cadena de radio en España, la cadena SER, a Radio Madrid, que se decía entonces que era el indicativo local. Y era un programa, se llamaba, si me permiten decirlo, era un programa semanal, estamos hablando del año 60, ¿eh? Imagínense ustedes,
hace muchísimo tiempo, hace 50 años, que se llamaba Matilde, Perico y Periquín, que eran 15 minutos de una historia de unos niños muy traviesos, de un niño travieso y otro no, pero este era travieso, este hacía trabajos importantes para poner a sus padres en tensión. Y a mí me llevaron, unos amigos de mis padres, vecinos, me llevaron a ver el programa que era entonces, como se denominaba allí en nuestro país, Cara al Público. Y yo me quedé prendado, porque 50 años después, yo recuerdo cómo era la sala, cómo eran las cortinas, cómo eran los sillones donde estábamos sentados, las sillas, y cómo era el cuadro de actores que estaba interpretando Matilde, Perico y Periquín, y cómo era el micrófono que colgaba del techo, un micrófono enorme, para que se iban intercambiando, como es natural, acercándose o no, los diferentes actores en función de que el guión le tuvieran que hacerlo. Y me acordaba de todo eso, y me acuerdo de todo eso 50 años después. Y al llegar a casa, por supuesto no había televisión, no había televisión para la mayoría del país, porque la élite podía tener televisión, receptor de televisión, pero en este caso nosotros no lo teníamos. Y el receptor de radio que mis padres tenían lo compraron de segunda mano cuando se casaron. Quiero decir que era un país diferente. A veces se ha dicho que España en aquellos momentos era un color de blanco y negro. No era verdad, era un único color, era más duro todavía. Era color sepia. Y en ese sentido, como digo, al llegar a casa yo le dije a mi madre que estaba en un enano y estaba en una especie de aparador, y era un Philips, que yo hago una cierta colección de radios antiguas, que guardo con muchísimo placer, como es natural, porque era de mis padres, y era un aparato Philips. Y yo le dije a mi madre, yo quiero trabajar ahí, yo quiero ser locutor. Ya sé que aquí hay muchos estudiantes que quieren ser presentadores, locutores o periodistas de investigación. A ellos me estoy refiriendo a todos, por supuesto, dándoles las gracias también por su amable atención, pero muy especialmente a los estudiantes, porque mi oficio y mi obligación en este caso, obligación moral o obligación ética, es, digamos, provocarlos. Y solo se puede actuar en la profesión desde la pasión y desde el compromiso. Y para eso es necesario formarse muy bien. Y tiene que haber, y con esto quiero finalizar, otro atributo muy importante. No podemos partir de un esquema pequeño, tenemos que pensar en grande, tenemos que tener sueños, tenemos que tener pasiones. Y yo tuve un sueño, lo mismo que dijo Martin Luther King. Yo era muy niño y lo vi en casa de la vecina, porque no teníamos televisión y copiábamos de la vecina, ¿verdad? Y recuerdo cuando asesinan a Martin Luther King. Y que previamente eso, unos meses antes, había dicho, I have a dream, tuve un sueño. Yo tuve un sueño. Yo radiaba partidos de niño. Y yo me siento muy orgulloso. Siento que mi familia no está aquí, que es lo único que me falta en este momento, a muchos kilómetros de distancia, y algunos que a lo mejor lo ven desde otra posición, para darle las gracias nuevamente a Funglode, a su presidente y a todos ustedes por su amable atención. Muchas gracias.